Good evening. How are you? Fine. Hello. Hello, hello, Diego. How are you? Good evening. Good evening, Celia. How are you? Good evening, Good teacher. evening, Giovanni. I'm so happy to be here with you. Welcome. Congratulations. Ah, thank you very much. Okay, muy bien. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia y pues vamos a iniciar. Ya saben que iniciamos con las asistencias y luego ahora tenemos la actividad especial de las presentations. Very good. Okay, vamos a ver a Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you very much. Concepción Marina. No, not yet. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you very much. Iris Cristela. It's not here, right? Okay, Iris Liliana. Not yet. Irma Stephanie. Present. Thank you. We missed you yesterday, Stephanie. Okay. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. Not yet. Juan Ramón. Not yet. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you very much. Carla Sofía. Todavía no. Marcela María, tampoco se conecta todavía. Marina Yancy. Present. Thank you very much. Mirna Lisette. Ok. Norma Patricia, se conectará tarde, dijo, ¿verdad? Rodolfo Antonio, no yet. En Saraí Guadalupe. Okay. Present, yes, you are here. Very good. Thank you very much. Ok, muy bien. Tenemos entonces, ¿hay alguien de ustedes que tenga una presentación lista? Me cuentan, por favor. Y vamos a iniciar. Solo uno. Veamos. Is there a presentation? No. Okay, very good. I have a presentation. Great. Very good, Celia. Go ahead. One, two, three, go. Hello, my name is Celia Cristina Choto. I work in IDEARTE. I am a lawyer. Every day I check my email and always type my document legal and write a report once weekly. Okay. And I always answer the phone and I generally assist my customers. Beautiful. Thank you very much. Beautiful. Congratulations. Very good. American English, congratulations. British English, felicitations. So you have the two options, all right? Okay. Solamente hay una sugerencia, Celia, pero eso no lo habíamos explicado acá. Es el hecho que cuando usted dice para qué empresa trabaja, usted ocupa una de dos preposiciones. Usted puede ocupar at o puede ocupar for. I work at Inglés Corporativo or I work for Inglés Corporativo. En español decimos trabajo en, lo cual sería in, pero esa preposición en inglés no la ocupamos con ese propósito. Vamos con at o con for. Ok, es lo único, Celia. Muchas gracias. Thank you. Ok, is there any other presentation? No? Ok, very good. Let's begin. Muy bien. Vamos ahora con otro contenido. Siempre estamos, Josué Alejandro, welcome. Tiene la manita levantada. ¿Quería consultarnos algo o tiene su presentación? Cuéntenos.
Ok, muy bien. Vamos a... Yes, Carla Sofía, thank you very much. Thank you. Welcome. Vamos a introducir en este momento, a presentar el contenido con el que vamos a trabajar esta noche. And I need Mirna Lizette. Thank you. I need a volunteer. Necesito un voluntario. ¿Quién me ayuda? Thank you, Karen. Thank you, Karen. Very good. That was a volunteer. Okay. Okay, Karen. Le voy a decir unas oraciones, pero desde ya le aclaro que son de ejemplo por el tema. No se me vaya a sentir mal, oye. Okay. Karen. Okay. Karen. Turn off the camera. Le perdí, teacher. Okay. If I say, turn off Hola, the camera. No le escuché. ¿Me escucha ahorita? Sí. ¿Me escucha ahorita? Yes. Sí. Ok, vale. ¿Qué siente usted si yo le digo close the door? Close the door. Uh-huh. Que cierre la puerta. Sí, pero ¿qué siente de la forma en que se lo dije? Close the door. Close the door. Como una orden. Como una orden, ¿verdad? Y no se siente así como nice, ¿verdad? Es diferente si yo le digo, could you please, Karen, could you please close the door? Es la misma acción, pero se lo digo de una manera como pidiéndole, por favor, amable, muy bien. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias, Karen. Esta noche vamos a trabajar con imperatives. Imperatives es una forma de solicitar las cosas sin tanto colocho, digámoslo así, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque en el ambiente de trabajo no siempre está el tiempo para llegar y decirle, hola Silvita, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Mire, fíjese que yo quiero ver si usted me puede hacer un favor. No se puede. Hay urgencias, hay tiempos y el mismo ambiente de trabajo demanda que seamos diligentes. De manera que para esas situaciones utilizamos los imperatives. Imperatives son indicaciones, son solicitudes que inician con un verbo. Eso es todo. Yo le digo a Karen, close the door, open the window, turn off the camera, stand up, come with me. Son imperatives. Yo le estoy dando la indicación. Empiezo con un verbo. Y esa es la clave, que empiezo con un verbo. Ahora bien, vamos a trabajar ahora para iniciar página 22. Let's go to page 22. And if you see the conversation in exercise two, ¿estamos ahí ya? Yes. Okay. If you see the conversation, we have in bold, tenemos en negritas, los imperativos. Please send this package. Write a memo. Give me one of those memo stickers. Supervise the new interns. Okay. Esos son los imperativos. Ahora bien, como ya habíamos dicho, que cuando aprendemos un idioma, aprendemos una nueva cultura. Y que esta cultura es bien polite, bien cortés. Entonces ellos le agregan al imperativo la palabrita please. Y ya con el please ya cambia el tono de la indicación. No es lo mismo que yo le diga send this package a que yo le diga please send this package. Y en este please estamos resumiendo todo aquello de hola Silvita, ¿cómo está? Quiero que me haga un favor, la, 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 la. ¿Verdad? Que pues no tenemos el tiempo como para hacerlo. Please send this package. Please write a memo about the new date for the general meeting. Give me one of those memo stickers, please. Please supervise the new interns. Acá estamos. Mire la combinación del imperativo con la palabrita please cambia, suaviza la indicación. ¿Ok? Let's see then. Let's practice here. This is a conversation between Marcia and Luke. Let's listen and repeat. Please send this package. Let's repeat.
Please send this package. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, ma'am. Regresamos a aquella palabrita. Anything con la lengua en medio de los dientes. Anything else. Y recuerde que la letra L, la letra L en español es L. En inglés, se sube la lengua al cielo de su boca. Yes, ma'am. Do you need anything else? Let's repeat. Do you need anything else? Very good. Actually, yes. A ver, ¿alguien me dice qué significa actually? Por eso me detuve acá, porque tendemos a traducirlo por la similitud del español, pero actually no es actualmente. Si usted desea decir actualmente, yo aquí le doy opciones. Usted puede decir currently, aquí está, o usted puede decir nowadays, aquí está en el chat. Cualquiera de esas dos es actualmente. I am studying English currently. Actualmente estoy estudiando inglés. Okay. Nowadays, I have classes at night. En estos días, actualmente, tengo clases en la noche. Son dos palabritas diferentes. Ahora, actually, por cierto, de hecho. Okay. Actually, yes. Let's repeat. Hola. Please write a memo about the new date for the general meeting. Sí. Let's repeat. Please write a memo about the new date for the general meeting. Can you please repeat? Please write a memo about the new date for the general meeting. Very good. Let's do it again. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Very good. Now the complete one. Okay. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Actually, yes. Please read a memo. Write a memo about the new date for the general meeting. Yes, very good. Let's do it again. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Very good. Okay. ¿Y los demás? ¿Por qué no me acompañan? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Actually, yes. Beautiful. Thank you very much. Okay, now look, says right away. Right away. Eso quiere decir, yes, for sure. Immediately, in this moment, right away. Para nosotros sería ahorita, ¿verdad? Right away. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Very good. Memo sticker, please. Sure, here you go. Sure. Here you go. Es como tome.
Sí, seguro, tome. Here you go. O pueden decir también, acá le pongo la otra opción. Mire. Here you go es una opción y la otra es here you are. Okay. Son las dos opciones para usted decir, tome. Ok. Y usted entrega lo que tenga que entregar. Ok. Sure, here you go. Oh, and look. Please, sure. Supervise. Sure. And look. Oh, and look. Please, supervise the new interns. Please supervise. Very good. Okay, let's do it together. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutamente. Descuide, no se preocupe, claro que sí, definitivamente. Yes, okay? Absolutely. Absolutely. Okay. Very good. Absolutely. Okay. Is there any word that is not familiar to you? Vamos con vocabulario. Is there any word here that is new vocabulary? Those. I'm sorry? Those. Those. Okay, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos, mire, yo les cuento acá. Tenemos cuatro opciones. This es cuando usted señala algo singular que está cerca de usted. This is a black pen. Ahora bien, usted tiene también, porque son cuatro. Usted tiene that, cuando usted señala en singular, lejos. That is a red car, por ejemplo. That está lejos, pero es uno. Tenemos luego el plural aquí de this, que sería this. These are my pencils. Aquí los tengo. These, plural. These are my pencils. Y luego tenemos el plural lejos. Y ahí es donde decimos those. Están lejos y son varios. Entonces vamos con... give me one of those memo stickers, please. Okay. Pásenme unas calcomanías que tenemos ahí, ¿verdad? Y a el otro le dice, sí, seguro, aquí están, tome. Okay. Sure, here you go. Right? Okay. Is there any other word? No? This pack. Package. Very package. Good. Please send this. Aquí está this. Mire, lo estábamos viendo. Package es paquete. Puede ser una caja, un paquete. Ok. Please send this package. Por favor, envíe este paquete. Ok. No more words? No. No? Ok, very good. So let's practice. I am Marcia. You are Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Very good. Okay. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Right away. Right away. Give me one of those stickers, please. Okay. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Very good. Now you are Marcia, I am Luke. One, two, three, go. Please send the package. Send this page. Package. Let's repeat. Package. 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 Okay. Very good. Let's begin again. One, two, three, go. Please send the package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write about the date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure.
Sure. New intern. Okay, absolutely. Very good. Now you are Luke again, and I am Marcia. Okay? Please send this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Right away. Give me one of those memos, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Beautiful. Very good. Are we ready to practice? Yes? Yep. Yes. Okay, we're going to do this. I need you to please practice this conversation. When you finish, cuando terminen de practicarla un par de veces, entonces nos vamos a mover al ejercicio 1. Aquí en el ejercicio 1 tenemos dos preguntitas para poderlas discutir. Y tenemos number 1, how often do you write memos? And number 2, do you often give instructions to other coworkers? Entonces vamos a practicar conversación primero y luego vamos a discutir y a contestar esta pregunta sin escribir, solamente hablando. Is it clear? Yes. This is page 22. ¿Estamos claros hasta acá? Yes. Yes, teacher. Okay, very good. Let's go, let's practice then. Very good. Mire, hoy ya vemos poquito, ¿verdad? Pero vamos a practicar. Ok, muy bien. Let's see, vamos a hacer 4 grupos ahora. Así, muy bien. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Please. Hello, Juan. Did you receive the invitation? Concepción Marina recibió la invitación. ¿Me confirma, por favor? Le envío la invitación, Mirna. En este momento lo hago. Listo.
Hi, Rodolfo. I'll send you the invitation. Okay, there you go. ¿Le recibió la invitación? ¿Recibió la invitación, Rodolfo? Si no, se la envío de nuevo. Se la envío de nuevo, entonces, permítanme. Okay, ya se le envié. Did you practice? Did you finish? Yes? Okay, did you finish? Yes? Yes. Okay, very good. Let's continue then. Very good. Let's see. We are on page 22. And then we see in exercise 4, si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Estamos en la página 22. Thank you. En la, yes. Thank you. Exercise 4, it says here, commands. Commands are direct instructions or orders to do something. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es una forma de dar instrucciones directas o órdenes, como decía Karen también, para hacer algo. Pero use please plus the command to sound more polite. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Ok. Si usted pone please al inicio, usted va en la misma oración, con ello inicia. Pero si usted lo ubica al final, usted debe colocar una coma. En este caso, la coma significa que el orden
que debería de tener, lo hemos quebrado y la parte inicial la hemos colocado atrás. Entonces ponemos la coma para hacer esa aclaración, digamos. Por esa razón se coloca así. Vamos a ver, help me please. Complete the following commands. Use the conversation above as reference. Number one, a memo about the new date. Give me the action word, please. ¿Qué tenemos en la número uno? Please write. Okay, please write a memo about the new date. Very good. Okay, number two, me one of those stickers. Please give me. Yes, thank you very much. Please give me one of those stickers. Very good. And number three, we have the new interns. What do we have? Please supervise. Yes, supervise. Yes, beautiful. Please supervise the new interns. Very good. This is the way we're going to use it. Now, vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a tomar la conversación del ejercicio 2 solo como un ejemplo, porque los de ustedes van a ser pero preciosos. Los voy a enviar en grupos más pequeños, grupos de 2 personas. Y ustedes van a pueden ocupar esto como plantilla, digamos, como base, o si lo quieren cambiar, cámbienlo. Y van a incorporar acciones y un escenario que ustedes puedan utilizar en sus lugares de trabajo, ¿verdad? De manera que van a hacer conversaciones diferentes. La intención acá, el objetivo es que ustedes utilicen please plus a command. ¿Ok? Vamos a tener estas acciones y vamos a tener esta conversación. Luego me los traigo y cada pareja va a presentar su conversación. Are we clear? ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Creo yes. que tengo dudas, teacher. Dígame Jocelyn. Vamos a ocupar el ejemplo 2, ¿verdad? Sí, la conversación. Pero tenemos que agregar please, place o please, plus. Ok, tenemos que agregar sus propias actividades. Es una conversación de otro escenario, digamos, de otros comandos. Aquí están pidiéndole que envíe el paquete, que escriba un memo, que le pase unos stickers, ustedes van a utilizar otros, de manera que la conversación se vuelva original. Es una conversación así cortita como esta. Ah, ok. Yes, ok. Y vamos en grupos de 2. Vamos a ver acá. Okay. Let's do it. Vamos a recrear los grupos. Vamos a ver cómo estamos acá. Muy bien. Solamente hay un grupo que me ha quedado de 3 personas, pero es por la cantidad de participantes. Los demás sí están de 2 personas. Vamos entonces. Ok. Let's go. I sent you the invitation. Please click on join. Good. Very good. Oops, ok, Josué, veamos. Vamos a moverlo entonces. Ok. Vamos a mover a Rodolfo. No me parece linda invitación. Ahorita mismo se lo mando. Okay. Ok. Gracias. Ok.
Ahorita le mando, ahorita la mando. I have to write a report. I joined late. Please excuse me. Ajá. Así okay. Sería. Ahora. Ya se lo mando ahorita. Otra vez yo. Uh-huh. Ahorita le escribo el último aparte. Voy a decir. Hello, más o menos teníamos la idea con Javier de empezar por hello, Javier. I can you help me? No. Cuando decía hello, Diego, I help you. No sé si está bien. Can you help me? Eso es al inicio, ¿verdad? Sí. Sure, Diego. Pero can no. You help me es la otra forma, no es el imperativo. Sería, please help me or help me please. Help me please. Yes. Move my desk. Okay. Help me please. To move my desk. To move my move. Desk. Yes. Good. Rápido, estás dos o cuando es un
Sería entonces, hello, Javier. Yes. Y en la respuesta pueden poner, por ejemplo, sure. Yeah. Yes. No me pegué. No me pegué. Okay. Okay. Continúan, ¿verdad? Sí. Okay, good. Thank you. Okay. Please send this legal document. Yes, ma'am. Do you need anything else? In fact, yes. Please keep it in an envelope and write the receipt's name. Right away. Give me the address, please. Sure. Here you go. Oh, Concepcion, please organize a meeting in the afternoon. Of course. Teacher. Beautiful. Beautiful. Teacher, we said, in fact, yes, please keep it in an envelope and write the receipt's name. Yeah, that was my suggestion. Okay, we are going, what is the chat? Here's recipients. Okay. No me abre el chat, permítame. Mire, qué fuerte la tormenta, ¿verdad? Fatal. Yo no podía salir del trabajo por la tormenta. Sí, yo dije, no voy a llegar a tiempo. Yo okay. Entrando a mi casa. Ay, ay, ay. Ok. This is recipient. Recipient. Acá está. Like this. Ahora sí, ¿verdad? Recipient. Uh-huh. Recipient. Yes, recipient. Good. Recipient. Uh-huh. Recipient. Name. And first we have the name of the destination. It is okay too. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Yeah. Okay. Beautiful conversation. Now you're practicing, right? Mm-hmm. Okay. Okay. Very good. Very good. La repetimos, Concepción. Okay. Please send this legal document. Yes. Hi. Are you practicing? Sí. Yes. Okay. Yes. No questions? No, por el momento. No? Great. No. Okay. Okay. Very good. Continue, please. ¿Ya lo tiene lista? Sí, creemos que sí. Okay. Okay. I want to listen to it. No. Okay. Empiezo. Dice, hello, Stephanie. Please give me your email. Hi, Juan. Yes, but why do you need my email? Because I want to send you information about the client. Sure, I am Juan. Please give. I need technical description about property Mr. Chepe. Cool. Right away. Nice. Yeah. Very good. ¿Falta más? No. No, está okay. Ahí. Ahorita okay. Tenemos. Very good. Very good. Solo que cuando usted dice Mr. Chepe, recuerde que Mr. solamente se ocupa o con el apellido o con el nombre completo. Usted puede decir Mr. Sí. Chepe Rodríguez o Mr. Rodríguez. Okay. Okay.
Okay. That's it. Okay. Thanks to you. Very good. Okay. Okay, continue practicing, please. Thank you. Chef Rodríguez. Yo le puse el Rodríguez también. Ah, va. Ya le quedó Chef Rodríguez. Are we practicing? Yes, teacher. Yes. Okay, Rodolfo, yes. ¿Qué tal siguió? ¿Ya se siente mejor? Gracias a Dios, sí, hice ya un poquito de dolorcito nada más, pero okay. a como me sentía el lunes. Ok, me alegra mucho entonces. Gracias. Ok, continue practicing. Sí, okay. Dicho, solo estamos terminando de reordenar unas ideas. Ok, ¿no questions? No, sí. ¿No? No, solo okay. A practicar ya lo último. Y una horita. Good. Ok, very good. No, un par de minutitos y me los llevo hoy. Ok. Ok. Okay. Do you need anything else? Okay. No, small. Thank you. Creo que es nothing more, ¿verdad? No, sí. Nada más. Ok. No. Nothing more. Okay. No, sí. Pero cuando pasan listas, ¿sí? O es nothing o nothing. 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 Mm-hmm. Yes, nothing. Nothing more. Nothing more. Thank you. Ajá. Y luego usted dice. Okay. Right now. Right now. Y yo le digo. We can do the report now. I creo que es we can. We can't. We can. We can't. ¿Está haciendo una pregunta o sí. Está afirmando? No, afirmando. Está afirmando. Ok. Ok. Es we can't. Yes, we can. Okay. We can. Yes. Uh-huh. Yes. We will do it. In the office. This is an important report. Sure, let's do it. Okay. Very good, very good. Okay, practice. Yo tengo una consulta con la palabra con the o de, T-H-E. Okay. Cuando se pronuncia como, bueno, yo he escuchado que como da o de, no sé en qué momento sí. Se pronuncia. Con mucho gusto yo le explico. Tenemos el artículo da, T-H-E, como usted lo dice. Y eso es para decir algo específico, ¿verdad? Ahora, usted se va a fijar en el siguiente sonido. Si el siguiente sonido es consonante, usted lo puede pronunciar da o lo puede pronunciar de. The book. The car, the notebook, the food. Pero si el siguiente sonido inicial es una vocal, entonces usted lo pronuncia como D. The ocean, the elephant, the oranges. Ahora, la diferencia entre la pronunciación da y de depende del área en donde, el área, en, digamos, en Estados Unidos, ¿verdad? Que más al este lo pronuncian de una manera, más al otro lado lo pronuncian de otra, pero al final es lo mismo. Da o de es lo mismo. Y usted se fija que el siguiente sonido sea una consonante. Esa es la diferencia. Mm. ¿Y la escritura sigue siendo la misma? La misma, sí. Ajá, la misma. Okay. Es como, por ejemplo... Ah, yo le comento acá, mire, por ejemplo, esta palabrita, vamos a ver, aquí está el chat. Es como, por ejemplo, esta palabrita, ¿cómo la pronuncian ustedes? Vitamin. Ok, ¿y usted, Karen, cómo la pronuncia? Vitamin. Ok. Me parece que sí. Ok, ah. Vitamin es British English. Inglés británico. Okay. Vitamin es American English. Pero es la misma palabra. Es la misma palabra. Igual, y lo escribe igual. Por ejemplo, esta, mire, either. American either. English, either. Pero si usted ve una película de James Bond, British English, either. Y es la misma. Okay.
Okay, depende mucho del área, ¿verdad? Del área. Área donde la estemos utilizando. Sí, pero luego es igual, la escribe igual y la usa igual. Ok, very good. So you are ready. Yes. Ready. Very good. Para mí lo voy a llevar ya. De todos modos, hay que pasar asistencia. Sí, sí. Ah, sí, la asistencia. Oh, gracias. A ustedes. Yay, very good. We practice a lot. Super nice. Very good. Vamos con la segunda asistencia de esta noche y luego iniciamos con las presentaciones que ustedes tienen con sus conversaciones. Abiel Salomón. No ha venido quizás todavía, ¿verdad? De las, aquí está ya. Abiel Salomón. Gracias, teacher. Thank you. Thank you. Ok. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. No, right. Iris Liliana. Thank you. Thank you. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Thank you. Josué Alejandro. Y aparte de eso, pues la cuota nos queda muy alta. A ver, entonces, me ayudan ahí con el entorno. Thank you very much. Veamos. Josué Alejandro. Present. Yes, you are here. Thank you very much. Juan Ramón. Hi, present. Yes, thank you very much. Karen Leticia. Present, teacher. Yes, you are here. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. No, she's not here today. Okay, Marina Yancy. Present. Thank you very much. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Todavía no, ¿verdad? Ok. Rodolfo Antonio. Present, teacher. Thank you. En Saraí Guadalupe. Yes, you are here, right? Very good. Ok, let's continue. Then we have the conversations. Vamos a ver. ¿Tengo algún voluntario o empiezo a llamarlos? ¿Quién quiere empezar? Ok, very good. Celia, vamos a ver la conversación de Celia. Abran los micrófonos, Celia en Marina, Marina Yancy, right? Ok. Yes. Voy. Ok. Give me your email address. Sure, I send it to you by message. Please don't forget to join the meetings. I have to write a report. I enjoy late. Please, excuse me, please. Here you go, a summary of conference. Please send me by email. Right away. Thanks. Beautiful. Please let me know when the conference starts. Sure, you need anything else? No, thank you, Celia. Very good. Y mire, parecía que estaban en el trabajo. Las dos serias, pero amables. Muy bien, las felicito. Very good. Super nice. Very good. Ok, Abiel en Diego. Abiel en Diego. Hello. Hello. Ok, Abiel. Hello, Abiel. Help me, please, to move my desk. Sure. I shall need to move the document, the office.
Can you help me on Saturday to clean my office? I'm sorry, I can't know. Hasta ahí lo dejamos, teacher. Very good, super nice. Así que no le va a ayudar, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver Claudia María en Concepción Marina. Thank you very much. Okay, please send these legal documents. Yes, ma'am. Do you need anything else? In fact, yes. Please keep it in an envelope and write the recipient name. Right away. Give me the address, please. Sure. Here you go. All Concepcion. Please organize a meeting in the afternoon. Of course. Beautiful. Yes. Super nice. Es que no se imaginan cómo ya me los imagino graduándose del avanzado 6 a ustedes. ¡Qué belleza! Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Vamos a ver. Yes. Giovanni en Carla Sofía. Hi. Can you please type the document? Yes, I can. You do anything else? Yes, I do. Please clean your office. I'm another time. When finish type the document. Okay, I'm fine, Giovanni. Okay, very good. Muy bien. Ok, Giovanni, ya se comprometió, ¿verdad? Muy bien, los felicito. Mire, están usando el vocabulario que realmente es el que se utiliza en el ambiente de trabajo. Y recuerden que ese es el objetivo, pues, de este, del enfoque de este programa, que sea un inglés aplicado a los ambientes de trabajo para que ustedes lo puedan realmente utilizar. Stephanie en Juan. Hi, ok. Hello, Stephanie. Please give me your email. Hi, Juan. Yes, but wait, do you need my email? Because I want to send you information about the client. Sure, and Juan, please give me the technical description about property, Mr. Chepe Rodriguez. Oh, right. Right away. Okay, very good. Super nice. Very good. Jocelyn and Rodolfo. Okay. Rodolfo, please send an email to Fatima. Okay. Please give me the email address, please. Yes, the email address is fatty2018@gmail.com. Oh, Rodolfo, and call Fatima for confirm. Can receive, please. Okay, give me a minute, please. Thank you. Very good, very good. So Rodolfo will call her, right? Nice, very good. Okay, Karen Mirna Lisset, y creo que Saraí se incorporó hasta el final. No sé cómo manejaron ahí la conversación. Me cuentan, por favor. Saraí parece que no se ha podido conectar, ¿verdad? Entonces solo estamos Mirna y muy bien. Su okay. Servidora. Ok, sí. go ahead. Ok, inicio. Sí. Please send, Mirna, please send this email. Yes, partner, with pleasure. Do you need anything else? Nothing more, thank you. Okay, right now. We can do the report now? Yes, we will do it in the office. This is an important report. Sure, let's do it, Karen. Okay. Great, very good, super nice. Muy bien, vaya, muy bien. Cuéntenme, ¿cómo se sienten?
¿Sienten que podemos retarnos un poquito más o sienten que estamos bien al nivel? Aquí, díganme ahorita, hacemos un paréntesis, me dicen y continuamos. ¿Yes? Creo que sí podemos. ¿Sí podemos? Sí. ¿Yes? ¿Y los demás? Se venga el reto, teacher. Muy bien. Ok, very good. Ok, muy bien. Porque la idea es que si los mantengo al nivel que tiene que ser, yo siento que no vamos a ir como avanzando, ¿verdad? La idea es ponerles algo un poquito más arriba para que ustedes vayan desarrollando. Lo vamos a hacer de esa manera, pero si ustedes sienten que vamos como muy rápido, me dicen, me dejan saber, por favor, ¿ok? Porque tampoco la idea es ahogarlos o sofocarlos a ustedes. Para nada, es solamente... permitirles que desarrollen todo lo que tienen ustedes interiormente, ¿ok? Vamos a ver, continuamos entonces. Let's continue. This is page 22, and we are done with page 22. Now we are going to move on. Let's go to page 23. And in here, we are going to have a competition. Okay, I will send you to the rooms again. Two people in each room, and we have here how to use commands to order or tell someone to do something. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Pero estas son bien comunes. Ustedes ya se las pueden, pero hasta con los ojos cerrados. Lo que van a hacer ahora es una lista. Ok, una lista de comandos. Y pueden ser, please turn on the computer. Please turn on the television. Please cook dinner. Vamos a ocupar todo el vocabulario que tenemos. La idea es que ustedes tengan una lista amplia para cuando regresemos al aula, entre ustedes se van a estar dando las indicaciones y vamos a hacer una conversación espontánea, similar a la que acaban de hacer. Pero nada de preparado, ya eso ya es de básico uno, así es que no es con nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a hacer la lista, vamos a prepararnos con la lista de comandos. No se les olvide que usamos please al inicio o al final, y luego cuando regresemos empezamos con las conversaciones originales. ¿Are we okay? ¿Yes? ¿Estamos claros? ¿Mande? ¿Me puedo retractar? No, ya no. Quedó grabado, Rodolfo. Ok, muy bien. No. Si ustedes sienten que vamos muy rápido, me detienen. Ok, aquí estamos para que ustedes se sientan bien y practiquen y aprendan. Ok. No son bromas, teacher. Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Aquí tengo puro diamante. Vamos a pulirlos. Ok, I sent you the invitations. Please click on join.
We are ready, right? Yes? Okay, good. Ya están regresando. Ahora sí, ya estamos por acá. Very good. Vamos a ver. Do I have a volunteer? Or teacher's victim? Volunteer. Yeah, copy, please. Okay, very good. Mirna Lizette. Yes. Yes. Good. A ver, usted escoja. ¿Con quién va a trabajar? Con Karen. Okay. Karen. Okay. Okay. Vamos a ver. Una conversación normal. Están en la oficina y ustedes ya saben lo que decir, sin estar viendo el libro. Okay. You don't need the book. Vale, yo le voy a pedir la copia. Okay. Karen, give me a copy, please. Okay, Mirna. Come here. Please. Please make it a 2 copy. Okay. Okay. Please give me 2 copies or 2 photocopies. Mm-hmm. Okay, Mirna. Here you go. Here you go. Here you go. Okay. Here you go. Es aquí tiene, ¿verdad? Sí, hombre, aquí está. Okay, okay. They are for the bus. Bus. They are for the bus. Very good. For the bus. Yes. Yeah.
Do you Thank need... you, Karen. Okay, no very good, very good. Thank you very much. Yes, great. That was good, very good. Thank you, Rodolfo. Thank you. Okay. Thank you, Rodolfo. And Diego, let's do it. Hello. Hello, Rodolfo. Hello, Diego. ¿Inicias tú o inicio yo? Como quieras. Rodolfo, help me please your document. Please say me what are the documents. The document podría ser the document the the document the the documents for the meeting for the meeting. Ay, medio cosa. The documents for the meetings about the new specs or the new products. The new product. Okay, please. Ay, de verdad que ya me dio cosa ahorita. Here you go. What? Here you are. What? Okay. What are about the what the Dutch product? Repeat, please. What about the product? ¿Cuáles productos? Algo así quiero preguntar. Which products do you need? Which products do you need? Okay. The documents, the product in the new clients. Okay. For the new clients. Mm-hmm. Okay, Diego, you send for email? Okay, perfect. Okay. Thank you. Como para decir, okay, envíame a I send for my email. My email is Diego Orellana P dot dot email. Okay. Send the documents via email. Send the documents via email. Okay. My email address is? My email address is Diego Orellana at gmail.com. Okay. gmail.com. Okay. Sure, right? Sure. Okay. Very good. Thank you very much. Juan, thank you. And Celia, good. Go ahead. Hi, Celia. Hi, Juan. How are you? Fine. I'm nervous. Me too. But please tell me where is the legal document? I don't find it. I don't know where is where are they? Where are they?
I write legal documents in the bank. Always write the mutuos. How do you say mutuos? That's and my homework. Okay. Yeah. That's my homework. Mutuos and all time. And you, what is your favorite project in your work? My favorite project is topography with total extension in the different departments in the country. And I work in Chalatenango, in Nuevo Spain, I work with the DOM, direction de obras municipales. Okay. Que you make a plan for my house? Yes, of course. Okay. Of course. Okay, yeah. Very good. Mm-hmm. Yeah, that's it. Okay. Yes, thank you very much. Okay, very good, very good. Okay, Carla Sofia Concepcion Marina, go ahead. Don't forget to use imperatives, please. Okay. We need a visit that client. Please walk fast. Repeat, please. We need a visit. We need to visit? That client. Please walk fast. Faster. Walk faster. Faster. Oh, faster. Okay. I can. Perdón, sorry. No, that's okay. Okay, Concepción Marina. Okay. Of course, I walk fast, but for you need. Yes, but no, please don't run. Okay. Okay. Yeah. Okay. I try more despacio. Okay, slowly. No. Yes. Okay. That's it. Yes. Do you need anything else? Mm-hmm. Yes, do you have a report? ¿Cómo sería darle al cliente? Give me. Do you have a report? A report for the client. The client? Okay. Of course, I have the report. Okay. Do you need a send via email on write the paper? No, write the paper. Okay. Physical. Okay. You can say physical or you can say printed, impresos, printed. Uh-huh. Printed. Mm-hmm. Yeah, printed. And what time do you need this report? Good. Right now. Okay. Right now. Actually, yes. Okay. Of course. Of course. Here you are. Here you Thanks. Are. Yes. Very Thanks, good. Concepcion. Thank you very much. Okay. Very good. Giovanni, Claudia Maria, could you please? Giovanni. No, está en este momento. Okay, Jocelyn and Claudia Maria, please. Okay, Claudia, please.
work on the report. Okay. Okay. What time do you need it? Repeat, please. What time do you need the report? Good. No sé, do you, que, in an hour or at do you one. Need it? Do you need it in the afternoon? Ay, me lo pone bien difícil. No sé, teacher. What time do you need the report? What time? Do you need it in the afternoon? Yes, afternoon. Okay. Do you want... please give me your email address. Good. My email mm-hmm. is Jocelyn dot Beltran at gmail.com. Very good. Thank you. Do you need anything else? Repeat. Do you need anything else? No, thank you. No, thank you. Okay, very good. Super nice. Thank you very much. Okay, Giovanni is here. Giovanni, you are role playing with, let me see, Stephanie. Stephanie, are you here? Yes, you are. ¿Comienzo yo? Yes, please. ¿Con quién me dijo que iba? El nombre. Stephanie, Stephanie. Stephanie, can you please walk far? Tengo problemitas ahorita. No me dejes escuchar, mi bebé. No sé si me okay. permite otro momentito. Yes, yes. Don't worry. Okay, Giovanni en Aviel. ¿Aviel? ¿Qué se me hizo, Aviel? Okay. Hello. Yes, okay. Aviel. Giovanni, please. Aviel, can you please walk fast? Okay. Por favor, Aviel. Yes, I do. Una pregunta, teacher. Yes. Sería, me responde y me pregunta, ¿no? Sí, porque así pues vamos generando la conversación, ¿verdad? Por ejemplo, le puede decir, yes, I will. Do you need anything else? Y a usted, porque usted es quien le está pidiendo algo, ¿verdad? Podría ser el escenario. Ah. Ok. Entonces, él me tendría que responder, porque me dijo, yes, I do. Ajá. Entonces, y ahí me tendría que preguntar él a y mí para y él le pregunta, algo. Exacto, y así okay. sigue la conversación. Vaya, Abiel, continuemos. ¿Abiel? A ver. Puede decirle, do you need anything else? ¿Podría ser? Do you need anything else? Se traba. ¿Qué? Do you need anything else? Dice él. No. No. Sería no I need. Okay, no, no I don't need. No, no, I don't need. Anything else. Mm-hmm. Anything else. Um,
No sé qué más decir. Ok. Very good. Muy bien. Vamos a pausar ahí entonces. Muy bien, los felicito. Esta es la primera vez que estamos como improvisando, haciéndolo de manera espontánea. Poco a poco se va quitando la pena, poco a poco se va quitando un poquito el temor. Y pues ya van a ver que van a ir sintiendo pues que la producción va aumentando. Recuerden que aquí estamos para practicar. Este es nuestro laboratorio para que practiquemos, nos equivoquemos y así seguimos, ¿verdad? Ya cuando estén en la vida real hablando con verdaderos gringos, ahí ya no tenemos ahí pena ni temor, ¿ok? Vamos a continuar. We are here on page 23, ¿ok? Vamos. Ya hicimos este ejercicio y ahora estamos acá. Mire, vamos a hacerlo de manera individual, de acuerdo a la práctica que acaban de tener. What do you think your classmate's boss wants him her to do tomorrow? Vamos a pensar, por ejemplo, si Giovanni, ¿con quién trabajó usted, Giovanni, esta última vez? Cuando estaban en los grupos. Carla Sofía. Carla. Ok, muy bien. Entonces, usted ya conoce las actividades de Carla Sofía o tiene una idea de ellas. Entonces, aquí usted va a escribir 6 cosas que usted cree, se imagina que el jefe de Carla Sofía le va a pedir a ella en su trabajo. Va a construir la oración. Lo mismo Carla Sofía, como ya tiene una idea de las actividades de Giovanni, va a escribir cosas que cree que el jefe le va a pedir. Y luego, y así cada uno de ustedes con respecto a la persona con quien han trabajado. Le voy a dar un minutito, esto es individual, y luego van a ustedes a decirnos algunas de las oraciones pues, que han escrito acá. Estamos en la página 23, ¿correcto? Estamos en el ejercicio 5. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Yes. I have a question. Okay, please. ¿Cómo se armaría la oración en ese caso? Okay, vamos, muy bien, vamos con los comandos. ¿Con quién trabajó usted, Juan? Recuérdeme, por favor. Con Stephanie. Con Stephanie, ¿verdad? A ver, dígame una de las cosas que usted cree que el jefe de ella le pediría. Que cumpla las metas de venta. Ah, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo diríamos eso? Imaginémonos al jefe diciéndole a Stephanie, dando el comando, ¿cómo lo diría? ¿Quién me ayuda? Andrea, please. Podrías, por favor, tienes que cumplir las metas de venta. Ok, en inglés. Aquí está, meets, mire. Okay, se lo pongo en el chat. Stephanie, please accomplish the sales goals, las metas de ventas. Okay. Estamos iniciando. Aquí iniciamos con el nombre, ¿verdad? Es como yo que le digo, Karen, please open the door. Es igual, la misma estructura. Stephanie, accomplish. Please, accomplish es el imperativo, cumplir, lograr, ok, obtener, lograr. Y en este caso debemos utilizar please para designar una tarea. Sí. Porque yo pensaba que podía ser directamente la acción, como decir, sí. Make a progress document. Sí, eso es en la cultura nuestra. Así funciona. Funcionamos y nadie se ofende porque usted le diga solo, ¿verdad? Sí, pero en la cultura americana sí necesitamos el please. Por eso lo incorporamos. Porque es como parte del entorno de ellos. ¿Y sería previo o hasta el final? Donde usted guste. Si lo pone al final, le pone coma antes. Si lo pone al inicio, va de corrido. Yo puedo decir entonces, make a progress document, please. Yes, sure. Okay. Beautiful. Teacher. Yes, dígame. En pocas palabras, en la cultura americana, decir, digamos, pedirle algo a otra persona como jefe, sin decir el please, es como que estuviese, digamos, en un tono molesto. Rudo, sí. Es que para ellos, please y thank you son palabras que nunca faltan. Es parte de la cultura. Y acuérdense que cuando
nosotros aprendemos un idioma, aprendemos la cultura, ¿verdad? Para podernos desenvolver en ese, en esos entornos. Ok. Uh-huh. Muy bien. Porque si okay. no vamos a caer mal. Sí. Ok. Va a ser más difícil el click con ello, ¿verdad? Ok, muy bien. Unos dos minutitos para que hagan sus oraciones, pero sí está claro cómo la van a redactar, ¿verdad? Es lo que hemos estado practicando. Muy bien. Y gracias, Juan, por la pregunta. Teacher, yes. Una pregunta. Recibo, te recibo, te pago, digamos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? Bills. Esas son como las cuentas por pagar, digamos. Entonces, pero si yo digo, Carla, por favor, archiva los recibos. Uh-huh. Déjeme ver. Me he escapado ahorita, pero vamos a preguntarle a Don Diccionario. Para eso lo tenemos acá, permítame. Estamos acá y tenemos recibos. Acá está recibo documento que certifica. Receipt, ahí está. Receipt. Receipt. Okay. Aquí está. Sí lo puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Ok, cool. Entonces, podría poner, Carla, please, file the receipts. Yes. Okay.
Are we ready? Yes. Can we check? Yes. Yes. Okay, let's see. Veamos las que tengamos. Vamos a ver las que tengamos. Carla Sofía, thank you very much. Give me one. Give me one. Giovanni, please try the document. Okay, very good. Muy bien. Concepción Marina, please. Claudia, please organize the agenda at the end of the day. Beautiful, very good. Karen, please give me one. Please organize meeting with manager. Good, very good, super nice. Celia, could you please? Jancy, visit project, please. Very good. Juan? The microphone, please. Sorry. Stephanie, please tell me how many clients they visited us. Yes, good, very good. Yes. Mirna Lisette? Yeah. Yes. Karen, please read this document to the client. Very good, very good. Claudia Maria. Concepcion, please analyze the sales graphics and make a report. Oh my goodness, that is complicated. Thank you very much. Mire qué barbaridad. Okay, but in English, right? Yes, okay. Yes, of course. Jocelyn Selene, please continue. Okay. Rodolfo, work on the reports of spare parts, please. Good, very good. Diego Nicolás. Carla, send a notification to the work group, please. Nice. Marina Jansi. Celia, write a report this meeting and send me for email. Very good. Send it via email. Very good. Abiel? You please check the report. Okay. Very good. Rodolfo? Jocelyn's boss need Jocelyn's arrive 30 minutes early. Okay. Okay, very good. Giovanni? Sofia, please organize the meeting of the buses. Nice. Stephanie? Could you please show a new design for the deployment? Could you please repeat? Permíteme, tengo algunos problemas. Okay, okay. One, could you please show a new design for the project? The new design for the project. Very good. Thank you very much, Stephanie. It is Liliana. Stephanie, please keep the file. Nice, very good. Josue Alejandro, do you have yours? Okay, Sarai, are you there? Okay, Norma, can you please? Yes, good night. Good evening. Francisco, please clean the office or the accounting department. Oh my goodness, very good. Thank you very much. Okay, la última ronda, vamos de nuevo, una más. Carla Sofía. Please clean the office. Okay, very good. Concepción Marina.
Claudia, please supervise employees. Nice, very good. Karen? Mirna, please make a list of materials. Of materials, beautiful, very good. Celia? Yancy, join the meeting, please. Good. Juan? Stephanie, start to work at 6 o'clock, please. Nice. Mirna Lise? Please help me with the meeting with the supervisor. Thank you. Claudia Maria? Concepcion, please organize the party floor for the employees. Nice, that sounds good, very good. Jocelyn Selene. Rodolfo, please send an email to our clients. Clients? Our clients. Clients. Good, very good. Diego? Anna, clean for front desk, please. Okay, very good. Marina Yancy. Celia, could you send me the monthly sales report, please? The monthly sales report, very good. Abiel, your turn. You please send document via email. Good, very good. Rodolfo? The Jocelyn's boss need works extra time. Oh my goodness. Okay. ¿Cuál es la otra forma de decir extra time? ¿Quién me ayuda? Overtime. Overtime. Thank you very much. You have the two options. Very good. Thank you. Okay. Giovanni? Carla, please file the receipts. The receipts, very good. Thank you. Stephanie? Juan, please call the clients and propose your project. Nice, very good. Iris, Liliana? Juan, please copy me in the mail. In the mail, okay, very good. Voy a hacer una pausa aquí. Porque usted ha dicho algo bien interesante que nos va a apoyar a todos. Cuando usted manda un email, you send the email, usted puede poner con copia a alguien, ¿verdad? Ahí usted le pone así, dos veces la letra C, ¿verdad? Y eso en español significa con copia. En inglés se pone igual y significa carbon copy. Quiere decir que está copiándole a alguien, pero todos ven a quién le ha copiado. Entonces usted dice, sí, sí, me. ¿Ok? Quiere decir, cópieme a mí. Sí, sí, me. Sí, sí, me. Sí, sí. Okay. La letra C, ¿verdad? Sí, sí, me. Please, sí, sí, me. Así yes, sí. There you go. Así es. Es como okay, cuando usted perfecto. Le quiere decir a alguien que le mande un WhatsApp. Please WhatsApp me. Usted usa WhatsApp como un verbo. Please WhatsApp me. Porque es como bien complicado. Send me a message via WhatsApp. Please WhatsApp me. Please CC me. Y ahí está. Por favor, me copian el correo. ¿Ok? Thank you. Ok, you're welcome. Thanks to you. Vamos a ver, Norma, your turn. Yes. Norma, please organize the meeting for this afternoon. Okay, organize. Organize. Very good. Por favor, repítela. Toda. Okay. Norma, please organize the meeting for this afternoon. Very good. So we are having a meeting. Very good. Super nice. Mire, los felicito. Ha sido una práctica, pero beautiful practice. La que han tenido esta noche. Quiero saber si tienen alguna consulta antes de que pasemos a lo siguiente. ¿Hay alguna consulta de los contenidos hasta el momento o del contenido que hemos practicado esta noche? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Yes?
Ok, very good. Vamos a ver, rapidísimo porque tengo un par de minutitos. Vamos a trabajar los números ordinales, vamos a ir despacio con los números ordinales del 1 al 10 nada más. Solo a recordarlos porque yo sé que ustedes ya se los pueden. Entonces, los ordinales nos sirven para dar orden, ¿verdad? Entonces, vamos con primero sería first. Let's repeat, first. Yeah. Y lo que vamos a hacer es colocar el número y las dos últimas letras de cuando escribimos. Mire, first termina en ST y tenemos acá first, el 1 y la ST. Vamos copiando. Esto lo ocupamos para decir fechas y, la, y las fechas las vamos a empezar a ocupar mañana. Así es que necesito que empecemos por lo menos del 1 al 10. Luego vamos con el siguiente, second. Second. Y tenemos el número 2, ¿con qué letras? ND. Muy bien, el número 2 con ND. ND, beautiful, second. Vamos con tercero. Vamos con third, con la lengua en medio de los dientes. Third. Very good. Third. Y vamos con el número 3, ¿y cuáles letras? RD, RD, muy bien, RD, third, muy bien. Vamos con cuarto, vamos con fourth. Fourth. Terminamos con Z de zapato, fourth. Vamos entonces con el número 4, ¿y qué letras? TH. Very good. El número 5 cambia para decir quinto. Mire, y vamos con... Muy bien, very good. Ya ve que ustedes se lo pueden. Fifth. Fifth. Okay. Y vamos con el número 5 y las letras. TH, very good. Vamos a llegar al 8, fíjense por qué, ¿verdad? Vamos. Luego, para el número 6, que decimos sexto, vamos con six. Sí. Terminamos con, este sonido es más complicado. Six. Se termina six y luego hace la lengua para sacar el sonido six. Six. Let's do it. Six. Okay. Six. Y vamos con el 6 y seven. TH. Very good. Muy bien. Seven. Vamos a ver. Muy bien. Seven. Acá está. Seven. Very good. Seven. Seven. Y vamos con el número 7 y las letras. TH. Beautiful. Mire, bien fácil. ¿Ya ves? Vamos entonces. Y el número 8, hasta aquí vamos a llegar. Vamos con 8. A ver, no suena eight. Como, no suena como che. Vamos con una T, Z. 8. Ok. Y vamos con el 8 y las letras. TH. TH. Let's repeat. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. 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 Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos de nuevo. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Me ayudan con la música de fondo, por favor, ¿eh? Fourth. Santo Dios, quitamos la novela, por favor. ¿Quién tiene por ahí la novela? Okay, thank you very much. Okay, let's repeat. First. First. Ay, no. Second. Second. Third. Fourth. Fifth. Ay, lo sé. Six. Seventh. ¿Cuál es el Eighth.
Very good. Muy bien. Vamos a pausar en el 8. Mañana vamos a continuar. Tenemos que llegar hasta el 31 porque vamos con las fechas, ¿verdad? Entonces vamos a ir gradualmente. Ok, very good. Thank you very much. ¿Qué vamos a ir a hacer en este momento? Homework. Hasta después de homework. A ver, ahorita homework. Okay. See you tomorrow, right? Thank you. Good night. Good night. Good night. Santo Dios. Dios mío. La novela. Ay, no. Muchas gracias. Ahorita vamos con la asistencia. Creo que alguien se salió. Sí. Vamos con Abiel Salomón. Ay, no. Presente, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Pero sí estaba, ¿verdad? Él estaba. Sí, estaba. Herbert Giovanni. También estaba. Sí. Iris Cristela no estaba, ella sí no estaba. Iris Liliana. Sí, ella sí estaba. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. He's here. Present. Okay. Thank you. Juan Ramón. Present. Thank you very much. Karen Leticia. También estaba, ¿verdad? También. Sí. Carla Sofía. Present. You are here. Thank you. Marcela María. No, she's not here. Marina Yancy. Present. Thank you very much. Mirna Lissette. Present. Thank you. Norma. Yes. Present. Thank you very much. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. And Saraí Guadalupe. Yes, she's here. Okay, thank you very much. And let's go, let's do homework, all right? See you tomorrow. Okay. Thank you very much. Okay. Have a good night. Have a good night. Night. Teacher, I need a minute. Yes. Oh, of course. Yes. Tell me. Yes. Okay. Yo entré tarde a la clase. Okay. Y estaban hablando lo primero, que era de actually, sure, absolutely. Cuando entré estaba explicando cuáles otras palabras se podían utilizar. Eso no me quedó, no lo pude copiar. Con mucho gusto. Estábamos analizando la conversación. Dando como sinónimos. Si usted tiene el tiempo, ¿podemos verificar acá juntos? Sí, por favor. Sí, con mucho gusto. Estamos acá, veamos. Acá. Sí podemos ver, ¿verdad? El manual. Muy bien, vámonos para acá. Entonces, estábamos en la conversación. Acá está, mire. Entonces teníamos, please send this package. Yes, ma'am. Do you need? Yes, ma'am es como. Yes, ma'am es como sí, señora. Ma'am es francés. Ma'am. Okay. Si usted dice mom, es como decirle a su mami, ¿verdad? Ma'am es francés. Es la forma corta de decir madame. Entonces, okay. Yes, ma'am. Pero usted lo ocupa así. Es la forma más formal de usted referirse en esta cultura a una señora. Es como cuando usted le dice yes, sir, a un señor. Es la forma más respetuosa y más formal. Y a diferencia de mister, miss, Mrs., que sí necesita apellido o apellido y nombre, acá con ma'am o con sir, usted no necesita apellido ni apellido y nombre. Okay. Y es lo más formal. Luego, tenemos actually, que por ser parecido al español, tendemos a traducirlo como actualmente. Actualmente. Claro. Pero les decía que actualmente, déjeme ver dónde está el chat, acá está. Actualmente, si usted necesita decir actualmente, usted dice currently, está en el chat, o usted puede decir nowadays, acá está. Son las dos formas. Usted puede decir, I am studying English
currently. Estoy estudiando inglés actualmente. Or, nowadays, I have classes at night. En estos días, actualmente, yo tengo clases en la noche. Ahora, actually, actually es de hecho, por cierto. ¿Ok? Entonces, aquí pregunta, mire, do you need anything else? ¿Necesita algo más? Actually, yes. De hecho, sí. ¿Usted ve? Ciertamente, sí. Please write a memo, y ya le pide lo demás. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Right away es una forma de decir immediately. Yes, sure, of course. Es el equivalente. Sí, el equivalente para nosotros de ahorita. Sí, ahorita voy. Ahorita lo hago. Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Entonces estamos con right away. Yes, sure, of course, no problem, immediately. Son como sinónimos en el contexto. Okay. Give me one of those memo stickers, please. Y aquí con those explicábamos que tenemos cuatro palabritas que nos sirven para identificar la ubicación. Si usted dice this, es singular cerca. This is my pen. Acá, ¿verdad? Yo lo tengo acá. This is my pen. Si usted ocupa that, es singular pero lejos. That is a red car. That is my house. Solo es una, pero está lejos. Luego, para los plurales, tenemos this, cuando usted tiene varios pero cerca. These are my color pencils. O puede ocupar la que tenemos acá en la conversación, que es those. Those es plural lejos. Entonces, aquí le dice el contexto, mire. Right away, give me one of those memo stickers, please. Deme uno de aquellos stickers, por favor, de aquellas calcomanías, por favor. Y a la otra persona le dice, sure, here you go. Here you go es como tome. Sí, aquí están, tome. Y tiene usted dos opciones. Here you go or here you are. Aquí se los pongo en el chat. Okay. Here you are. O la que tiene en la conversación, here you go. Cualquiera de las dos. Es como tome y usted se lo da, ¿verdad? Yeah, sure, here you go or here you are. Okay. Luego seguimos. And look. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely es, claro que sí. En este momento, yo lo hago. Descuide. Claro que sí. Yes, absolutely. En este momento, ¿y cuál otra dijo? Absolutely, sí. Claro que sí. En este momento, descuide, yo lo hago. For sure. Okay. Okay. Claro, porque absolutamente. Ajá. Sí, sí, sí. Yes. Okay. Ah, okay. ¿Estamos bien ahora con la conversación? Sí. Sí. Quería conocer esas las otras opciones, ¿verdad? Las otras opciones o qué significaban de. Claro. Para decir como actualmente, eso lo escuché, pero ya no pude copiar nada. ¿Cómo no? Y el uso de los imperativos, eso sí lo logró escuchar. Sí, sí, solo esta parte. Ah, okay. Los muy bien. De this, that, okay. Todo eso, ya de ahí sí ya empecé. Ah, ok. A escuchar. Muy bien. Uh-huh. Ok. Eso sería entonces, ¿verdad? Eso sí. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ok, have a good night. Vamos a hacer la tarea. Ok, see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you.